Hola amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de este su noticiero y espacio de información, Taxco al Día, el verdadero horario de la información, hoy lunes 23 de noviembre del año 2015. Soy Víctor Hugo López García, llevándole toda la información que se ha generado en nuestro municipio y en nuestra entidad federativa. Saludamos a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra página de internet www.livestream.com/Taxco Televisión, ya que por esta página nos siguen afortunadamente y nos honran con su preferencia prácticamente en todo el sur de la Unión Americana, así como también en Guatemala, en Argentina y dentro de nuestras fronteras, en Veracruz, en Guadalajara, en Saltillo, en Sonora y en nuestro estado de Guerrero, a las distintas entidades por las que no llegamos a través de la señal de cable. También a nuestros amigos de la red social Facebook, en donde nos puede encontrar como Taxco TV Espacio Noticias, donde estamos subiendo diariamente toda la información que se está generando en nuestro municipio. Y bien amigos, este fin de semana, sin duda alguna en nuestro estado de Guerrero, pues muchísimos acontecimientos y principalmente en nuestro municipio. Se llevó a cabo, como ustedes ya tenían conocimiento, el Downhill en su edición de este año, 2015. Y para eso hoy tenemos una grata sorpresa y una grata presencia. Se encuentra con nosotros el joven talento taxqueño Chiquis Lugo, quien participó en este Downhill 2015. Más adelante en la sección de noticias estaremos platicando con él para que nos cuente su experiencia y también el por qué decidió y por qué le gusta este deporte extremo. Platicaremos con él de también, sin duda alguna, platicaremos de todas las caídas que ha tenido, de algunas intervenciones por ahí quirúrgicas que le ha dejado este deporte extremo que él practica. Esto más adelante. Y antes de entrar en materia de información, tenemos también una entrevista con nuestro amigo René Nava Figueroa, quien es el director de la Dirección de Prevención del Delito en nuestro municipio. Pero antes de ir con él a la información, tenemos una noticia que interesa a todo el estado de Guerrero. El día de hoy, por la tarde, muere la madre del gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores. Falleció la tarde de hoy, lunes, cerca de las 2 de la tarde, en un hospital de la Ciudad de México a consecuencia de una peritonitis. La señora Carmen Flores Leiva, quien padecía también problemas del corazón, terminó sus días a los 90 años de edad, justo en el momento en que su único hijo varón, el gobernador Héctor Antonio Astudillo, se encontraba en la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Armada de México en la sede de la octava región naval del puerto de Acapulco. Al conocerse la noticia del deceso de la viuda de Héctor Astudillo Bello, quien por varios días permaneció internada, el mandatario estatal comenzó a recibir condolencias de parte de la clase política, amigos y familiares. Se informó que su cuerpo sería trasladado a la capital de nuestro estado, Chilpancingo, en donde será velada esta tarde y noche para ser sepultada el día de mañana. A la señora Flores Leiva le sobreviven sus hijas María del Carmen y Elsa Astudillo Flores, además del gobernador de nuestro estado. Pues nuestras más sinceras condolencias, un fuerte abrazo al gobernador Héctor Antonio Astudillo Flores, a toda su familia. Pronta resignación, un fuerte abrazo y de verdad esperamos que se recupere muy pronto de este amargo trago. Esta información es tomada de la página de guerrerocuadratin.com.mx, en donde también está la información en este importante portal de internet. Y ahora amigos, vamos a entrar en materia de información y como se lo anuncié, se encuentra con nosotros nuestro amigo Román Nava Figueroa, quien es el director de la Dirección de Prevención Social del Delito en nuestro municipio. El día viernes estuvo con nosotros en nuestro programa Hermano a la Luz del Candil para dar un preámbulo
de lo que es esta importante dirección y además de dar información de lo que está aconteciendo en nuestro municipio relacionado a las llamadas de extorsión que realizan la delincuencia organizada. Román, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. A la orden. Pero Román, cuéntanos antes de entrar a este a estas denuncias por parte de la ciudadanía en torno a la extorsión telefónica, la Dirección de Prevención Social del Delito, ¿qué hace en nuestro municipio? Buenas noches, gracias Víctor por este espacio que me estás dando. Les quiero saludar a todos nuestros estimados, los que nos ven y nos siguen por internet o por Facebook, así como diferentes partes que tú mencionas que nos siguen. Esta dirección fue creada a partir cuando estaba el sistema Subsemún, el apoyo de prevención social del delito. Es, como su nombre lo dice, es prevenir. Hay varios aspectos en ese aspecto. Podemos manejar desde una consulta, podemos manejar desde apoyos en cuestión de dar conferencias. Ahorita, en esta situación que se está viniendo a cabo el fin de año, se han suscitado varios problemillas en cuestión de robos, en cuestión de denuncias de extorsión, en cuestión ahorita que viene la quema de cohetes. Pues la verdad, el trabajo se acumula y estamos coordinados junto con la Policía Federal, junto con Tránsito Municipal, Prevención Social, y claro, esta dependencia está muy ligado a lo que es sindicatura municipal. Lógicamente, con el respaldo del presidente municipal, Omar Khalil Flores Majul. Esa es la expectativa y los grandes rasgos que estamos. Lo que están haciendo en la Dirección de Prevención Social del Delito. En cuanto a conferencias, estas conferencias están enfocadas a la juventud, están enfocadas a la ciudadanía en general, ¿o también van a las escuelas a impartir este tipo de conferencias? Pues bueno, principalmente es a la ciudadanía. En este caso son los jóvenes que son en las escuelas, los niños. Estamos ya en pláticas con grupos de plateros, grupos de comerciantes. Realmente es una gama inmensa. Vamos a hacerlo con los comisarios también, que así lo soliciten. Ir a las conferencias, pues aquí prevención es de bullying, de noviazgo, que claro, sin mencionar, y te menciono también que hay dos dependencias muy importantes en el ayuntamiento, como es el de la mujer y la que es la que está en Izotes, que es la el Instituto de No Violencia, ¿sí? Y aprovechando ahorita este espacio, hay un evento el día miércoles. El día miércoles tenemos el Día Internacional de la No Violencia. Vamos a partir en una caminata a partir de las 10 de la mañana, que es de aquí de La Garita, y nos trasladaremos al Zócalo. Ahí habrá diferentes módulos de las diferentes dependencias. Nos apoya lo que es el sector salud, lo que es, vuelvo a repetir, Protección Civil, Policía Federal, Tránsito, los dos equipos de las mujeres y la ciudadanía tasqueña, ¿no? Yo creo que es importantísimo varios temas, ¿sí? Si nos metemos en lo que es de prevención y no violencia, pues la verdad es inmenso esta situación. Sí, claro, y es totalmente inmenso, y aparte lo mejor que ustedes están coordinándose con dependencias que también dependen del orden federal. Claro. La Secretaría de la Mujer es una dependencia estatal, pero también depende de la federación. Claro. Y algo muy importante, mencionaste el bullying y la violencia en el noviazgo. Sí. Son temas que en estos momentos los jóvenes están mal orientados en este sentido. No confundir amor con opresión, no confundir ese cuestionamiento hacia los permisos o no permisos, porque desde ahí ya se cae en este modus de violencia. Sí, la verdad es muy complicado para nosotros los padres en estos momentos de tanto de las redes sociales, que se mandan mensajitos, de que aparecen en una foto de un lado. Esa es la situación. Ellos mismos se van manejando en otra forma,
y empiezan las parejas, tanto hombres como mujeres, a hacer ese tipo de violencia, ¿no? O sea, empiezan con mucha situación de querer manejar al ser que te está acompañando, en este caso tu amigo, tu amistad. O sea, también no puede ser la pareja, no puede ser un amigo también, y la verdad es muy complicado y complejo. Román, en cuanto a las denuncias que se han recibido por parte de la ciudadanía en torno a la extorsión telefónica, que ya se hizo una costumbre de cada fin de año, y que no es exclusiva de nuestro municipio. Sí, claro. Aquí, ahorita, la verdad, a la oficina de la Policía Federal, al 066, al otro número que tenemos también, al 089, son los dos teléfonos que nos han mandado el requerimiento de muchas denuncias, varias denuncias de las comunidades sobre todo, y muchos de Taxco, que son objetos de una llamada basados al directorio telefónico, sobre todo, que es cuando buscan tu nombre y aparece tu número y buscan a la persona de cuál nombre, ¿no? Y ahí empiezan a sacar la información al que contesta, es un mundo operandi muy diferente, porque ellos buscan, o habla un ingeniero, o habla un licenciado, te dice que te va a entregar unos papeles, que sacaste un premio, o sea, es un mundo operandi. No es exclusivo de violencia como tal, de secuestros, de amenazas de secuestro, sino está abarcando toda una gama de otros delitos. Sí, son profesionales, la verdad son bandas profesionales, muy bien estructuradas, organizadas, que ellos empiezan desde un vínculo, ya sea, pues más, por lo regular las denuncias son desde los penales, ¿no? Las cárceles, ahí es donde más se da, desgraciadamente ahí no se ha bloqueado ese sistema, pero aquí sí ha afectado a muchas familias, porque llegan a sacarlas de su hogar, las sacan del hogar, de sus trabajos, les dicen que está detenido o está en problemas un familiar, comienzan a meterse y ellos, yo mismo me secuestro, o sea, ellos con toda la ayuda, o sea, el problema psicológico que te dan, la verdad son personas que son muy violentas, muy, muy violentas en su forma de hablar, inclusive mal hablados, la verdad, Trabajan el perfil psicológico. Primero el perfil psicológico, ya ellos sacando de tu modo de trabajo o de tu casa, ellos empiezan a manejarte, a decir qué debes hacer y qué no debes hacer. A final de cuentas cae en lo mismo, tienes que hacer un depósito, ya sea en una institución, más que nada ahorita las plazas comerciales, sea los autoservicios, y ahorita sobre todo están basándose también en las recargas telefónicas. Ellos te piden una recarga de 500, de 1000 pesos, te piden, todo es dinero, todo es una situación que entras en pánico, la gente cuando te pide la ayuda, desgraciadamente cuando tú acudes o hemos acudido, pues la verdad la gente está en un shock, que sí necesitamos la ayuda tanto de Protección Civil para que ellos los estabilicen, les suministren ya sea un medicamento, porque sí necesitan atención aparte de médica, psicológica y sobre todo el apoyo de la institución que es la Policía Federal, que son los elementos que pudieran darle más confianza, y ese es el detallito. Sí, en este sentido se necesita pues la ayuda de todas las dependencias que tenemos a nuestro alrededor para poder salir adelante de estas crisis que se manejan en cuanto a extorsiones telefónicas. Roan, ¿dónde nos podemos dirigir? Teléfono de prevención social del delito en nuestro municipio, el 627-6466, ¿correcto? Sí. Con un horario de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Sí. O bien al 622-0125 o 622-1379, que es el conmutador de Casa Llana. Sí. Además de eso, ¿cuentan con un correo electrónico? Sí, lo que es el correo electrónico, que es prevención social del delito, .15.18.hotlock.com. Ese es el correo electrónico que tenemos, y aparte los teléfonos de emergencia, que son el 066, que es de la Policía Federal, Tránsito y Protección Civil, y tenemos el 089, que es la denuncia. La denuncia, que va en línea, ahí la tienen en línea la Policía del Estado. El correo es prevención social del delito, punto 15, punto 18,
www.hotlock.com. Okay. Y aparte tenemos las referencias de la página de internet mexicodenuncia.org con diagonal extorsión.html. Ahí manejan, no sé si está bien empleado, el término de pues, los pasos a seguir para no caer en la extorsión. Sí, en todas las dependencias se les da la asesoría, todos. Yo he platicado tanto con el 066 como en el 089 con los que están en el computador. Y lo que hemos, me he observado y he entendido de que a la hora que ellos les marquen la atención, si es de prevención, ellos lo ayudan por teléfono. Claro, lógicamente no se trasladan a ese lugar. Si ya el es muy fuerte el asunto, le marcan, en este caso a la Policía Federal, que está a cargo aquí en el C4, y ellos acuden inmediatamente a apoyar a esa persona que tiene ese tipo de crisis. Y aparte, si es necesario, llaman a Protección Civil, o en este caso, si no estuviera Protección Civil por otra emergencia, podría ser Cruz Roja. O sea, realmente si hay comunicación, estamos enlazados. Sí, porque como te decía hace rato, no nada más es la extorsión. Son varios problemas sociales en los que estamos, la verdad, en verjos como ciudadanos. Román, ¿y ha dado resultados este tipo de participación de la Policía Federal en nuestro municipio? O sea, ¿a casos de extorsión que no haya permitido la Policía Cibernética o la Policía Federal que la persona haya depositado ese dinero? No todos le tienen confianza a las instituciones, ¿no? En este caso de la Policía Federal. Desgraciadamente es un modo operandi muy rápido, o sea, es de segundos, o sea, te exigen que sea lo más pronto posible, no te dan un margen más que de 3-5 minutos para tú hacer la operación. Realmente no le tenemos la confianza y por eso este tipo de mensajes que nos dice y nos autoriza el presidente municipal para que nosotros vayamos a los medios, vayamos a los periódicos, a donde tengamos que ir, pero aquí lo mejor es que de voz en voz la gente diga, cuando hay un tipo de extorsión, sea lo que sea, inmediatamente es lo mejor colgar el teléfono para que le hable a un familiar, él le diga lo ponga sobre lo que aviso. Está pasando y él le pueda decir, ¿sabes qué? Pues habla a tal número o ya no contestes. Mucha gente lo está haciendo, ¿eh? O estamos bien, ¿no? Sí, comunicarse sí. Tratar de comunicarse con la persona que supuestamente está secuestrada. Sí, por eso en dado caso como familia, de repente es muy bueno que nosotros como hijos mantengamos informados a los papás dónde andamos, a qué horas andamos, a dónde andamos. No es tanto que los queramos tener vigilados, sino que el hijo o los hijos se pudieran por mensajes o por lo que sea, dónde estoy. ¿Sabes qué, papá? Me fui, estoy en un café, estoy en esto. Es muy importante. Pues bien, Román, te agradecemos infinitamente tu presencia y recordándote que este espacio está abierto para que sigas dando información de esta importante dirección del Ayuntamiento Municipal. Pues recordando, soy a sus órdenes y yo sí, en un último mensaje, sí les recordaría que realmente ahorita por la temporada que se acerca, si llegan a comprarle un celular a sus hijos, pues sí les digan las medidas premeditorias, ¿no? Que sí le digan para qué es el teléfono, ya que los jovencitos son los primeros que están cayendo en este modo de extorsión y tratar de protegerlos. Sí les rogaría que antes de comprarle un teléfono, pues sí les digan… leyeran la cartilla de seguridad. Para que es exactamente, que es lo más importante. Yo te agradezco. No, gracias a ti, Román. No. Estamos a la orden. Y gracias de verdad por estar con nosotros. Y con esto, amigos, vamos un corte comercial. Siga las medidas de prevención que nuestro amigo Román Nava Figueroa acaba de mencionar para todos ustedes. Acérquese a la Dirección de Prevención Social del Delito en nuestro municipio. Gracias, vamos a un corte comercial. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria.
Gracias a su lealtad y preferencia, La Vencedora tiene más de 63 años ofreciéndole los mejores precios y servicios en ferretería, electrónica, tuberías y conexiones, jardinería y pinturas, cerraduras y herrajes, suministros y equipo de computación, artículos deportivos y limpieza y mucho más. Ven y descubre las ofertas que tenemos para ti. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del centro de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Ahora en Taxco, El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en ti. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo ahí atrás no es ni una momia ni tampoco es Munra. Es Macio Zare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder, súbele que ya es hora. Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos amigos de siempre, de Banda La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y los invitamos muy cordialmente a que vean el programa Payaso de Rodeo. Los invitamos a ver el especial de Banda La Costeña. ¡Con este güey! Esto es Payaso de Rodeo. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros después de esta importante entrevista con el director de la Dirección de Prevención Social del Delito de nuestro Ayuntamiento Municipal. Y siguiendo con información de nuestro municipio, el gobierno que encabeza el licenciado Omar Jalil Flores Macol inicia construcción de 2 aulas en una escuela primaria de la comunidad de Las Joyas del Progreso. Esto para desterrar los índices de marginación, se continúa fortaleciendo la educación en las comunidades de nuestro Taxco. Al dar el banderazo de inicio de construcción de 2 nuevas aulas en la escuela primaria Juan Escutia de la comunidad de Las Joyas del Progreso, que quedarán debidamente equipadas y contarán con losetas para entregar salones de clase digno, el alcalde llamó a cerrar filas en torno al otorgamiento de herramientas para que el estudiantado tenga la oportunidad de terminar una carrera profesional y asumir los retos del presente y del futuro. La primera autoridad fue recibido por el comisario de Las Joyas del Progreso, Daniel Nájera García, el presidente del Comité de Padres de Familia del plantel, Marco Romero Miranda, tutores y alumnos beneficiados con la obra esperada durante décadas. En sus recorridos que hasta el momento ha realizado por la zona rural para poner en marcha más de 10 obras prioritarias que vendrán a fortalecer la infraestructura educativa, Flores Majul estuvo en esa localidad en donde reconoció la institución y pudo constatar las condiciones en que los infantes reciben su instrucción primaria todos los días. Omar Jalil Flores Majul destacó la disposición, apoyo, confianza y solidaridad de los profesores y padres de familia de esa escuela que respaldaron el inicio de construcción de esas 2 aulas, en una muestra de que el cambio y la transformación de Taxco se logrará con la sinergia de voluntades y esfuerzos. Señaló que su gobierno asume
el reto de otorgar resultados positivos a la brevedad y apoyar de manera decidida a las escuelas del municipio, en virtud de que los índices de marginación y pobreza solo podrán disminuir sus acciones encaminadas a la formación académica de niños y jóvenes. Se dijo entusiasmado por las diferentes obras de construcción de aulas que serán equipadas, fosas sépticas, cisternas y sanitarios que su gobierno ha puesto en marcha en varias comunidades del municipio, a pesar de los pronósticos en contra de quienes auguraban que estaría iniciando los trabajos hasta el mes de enero del 2016. El alcalde Flores Majul instruyó al secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal, Jaime Mesa Jaimes, para que en el mes de enero esté concluida la construcción de las dos aulas de la primaria Juan Escutia de la Comunidad de las Joyas del Progreso y que éstas sean de calidad, duraderas y con un manejo responsable y transparente de los recursos destinados al proyecto. Durante el banderazo e inicio de esta obra educativa, el alcalde tasqueño estuvo acompañado de los regidores Francisco Marcos Estrada y Jesús Antonio Teodosio Ronces. Bien, la información en cuanto a los trabajos de planeación educativa e infraestructura para los diferentes planteles de nuestro municipio. El plan del alcalde de Taxco es dotar de infraestructura a todas las comunidades para poder lograr hombres de bien, y esto solo se podrá llevar a cabo este objetivo importante, pues apostándole e invirtiéndole buena cantidad de dinero a la educación. Y en otra información que también tiene que ver con nuestro ayuntamiento, pero por parte de la presidenta del DIF Taxco, la señora Lili Campos de Flores, quien firmó un importante convenio de colaboración con el Centro de Estudios Tecnológicos llamado CETEC, con el objetivo de dar mayores oportunidades a las personas para que ingresen a temas de educación. La presidenta del DIF Taxco, Lili Campos, firmó junto con el Centro de Estudios Tecnológicos CETEC y el Ayuntamiento Municipal un convenio de colaboración interinstitucional en el que se otorgarán descuentos en esta institución educativa con el objetivo de trabajar conjuntamente y dar oportunidades a la ciudadanía que tenga las posibilidades de un crecimiento en aprendizaje para su vida productiva y laboral. Se tiene que apostar a la educación de todos los que estamos interesados en crecer. Así lo dijo la primera trabajadora social del municipio, Lili Campos de Flores, al reconocer como una necesidad la concertación y participación de todos los sectores de la población para el crecimiento y transformación de Taxco. Al mismo tiempo, agradeció a la síndica Ana Lilia Jacobo de la Cruz por las gestiones que llevó a cabo con el corporativo CETEC para la realización de este convenio que viene a beneficiar a los habitantes de Taxco. El convenio de colaboración fue firmado por la primera dama del municipio de Taxco, la síndica Ana Lilia Jacobo, la directora de Educación Municipal, la profesora Vicenta Millán Rangel, y la directora del plantel, Violeta Zaragoza Ortega. Por su parte, la coordinadora regional del corporativo CETEC, Judith Figueroa Trujillo, dio a conocer que el instituto se compromete en el convenio a dar importantes descuentos a toda la población y en especial a los trabajadores del ayuntamiento, así como a sus familiares directos en todos los servicios que ofrece. Así también, CETEC se comprometió con el DIF en apoyar en las campañas de beneficio social que se lleven a diferentes partes de la población, como cortes de cabello, peinados gratuitos, y se realizarán por el Departamento de Estilismo, que está dirigido por la profesora Evelyn Díaz Ansúrez, en donde lo requiera el DIF municipal, ya sea en la zona urbana del municipio o sus comunidades. Bien, sin duda alguna, otra información de mucho beneficio para los taxqueños, apostándole este gobierno municipal a la educación, ahora por parte del DIF municipal encabezado por la señora Lili Campos de Flores, quien firmó este importante convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico CETEC para que puedan acceder la mayor parte de la población con descuentos, con becas para los diferentes cursos que ahí se imparten, como es computación, inglés, estilismo profesional y un sinfín de materias que usted puede ir a cursar a CETEC. También tienen prepa abierta, secundaria abierta, en fin, acérquese al DIF municipal, acérquese a CETEC para poder recibir estos importantes beneficios. Y bien, amigos, como se los comenté, pues este fin de semana hubo muchísima actividad en nuestro Taxco, no solamente el Downhill en su edición 2015, sino que el día de ayer también el Zócalo de nuestro Taxco lució abarrotado. Se dieron cita muchísimos taxqueños para poder ser
jueces y poder presenciar esta importante celebración en el marco de la conmemoración de la Feria Nacional de la Plata en su edición número 78. ¿Con qué? Con el preámbulo, con la elección de la reina infantil y de la reina juvenil en esta edición 78 en el periodo 2015. Y para esto tenemos esta información. Vamos primero con el certamen infantil y conozcamos quién será la próxima soberana infantil de la Feria Nacional de La Plata. Se realiza en el Zócalo de la ciudad de Taxco la elección a la Reina Infantil 2015 de la 78ª Feria Nacional de La Plata, con la participación de las tres candidatas a reina y luciendo trajes típicos de la ciudad de Taxco y vestido de noche, las tres hermosas niñas se presentaron ante casi 3.000 personas que estuvieron presentes en esta final. Las porras y los gritos de algarabía de los simpatizantes no se dejaron esperar y el momento esperado llegó, resultando ganadora la niña Aimé Fernanda Juárez Ruiz ante el beneplácito de la gente que abarrotó el Zócalo taxqueño. Señorita Simpatía, elegida por ellas mismas, es Regina Domínguez. Un fuerte aplauso, por favor. La niña fotogenia es Regina Domínguez Guisado. Esto es parte de lo que se vivió en el Zócalo de nuestra ciudad en esta elección de la Reina Infantil 2015 en la edición número 78 de esta Feria Nacional de La Plata, resultando ganadora la niña Aimé Fernanda Juárez con solamente 10 años de edad. Felicidades, también se entregaron los premios de Niña Fotogenia y otros tantos premios. Y también el día de ayer se llevó a cabo, pero ya un poco más tarde, la elección de la reina, pero en la edición juvenil. Acompáñenos a ver qué sucedió y quién resultó ganadora. Después de que la semana pasada se presentara ante la ciudadanía taxqueña a las 7 candidatas a reina de la 78ª Feria Nacional de La Plata, este domingo se llevó a cabo la final para seleccionar a la representante de nuestros festejos argentíferos. Con un zócalo pletórico, los gritos y las porras de las candidatas a reina de la Feria de La Plata, miles de simpatizantes fueron testigos de la participación de las hermosas señoritas que soñaban con alcanzar el sueño anhelado. La decisión fue bastante difícil para el jurado calificador, ya que todas las candidatas hicieron gala de sus atributos y se esforzaron al máximo para lograr las mejores calificaciones. Fue la presidenta del DIF municipal, Lili Campos de Flores, la encargada de dar a conocer la ganadora y con gran emoción dijo: bueno, nuestra ganadora, nuestra próxima reina de La Plata es Michelle Uribe. La Feria de La Plata 2015. Tenemos reina, señores. Que toque la banda ahora sí. Fue así como Michelle Uribe Guisado fue electa reina de la 78ª Feria Nacional de La Plata, esperando ser coronada este 28 de noviembre por el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. Le dio felicidades a nuestra amiga Michelle Uribe Guisado, quien resultó ganadora de esta edición número 78 de la Feria Nacional de La Plata, un evento que sin duda alguna estuvo presente pues muchísimos taxqueños para conocer a quién será la portadora de la corona en la edición número 78 de la Feria Nacional de La Plata, resultando ganadora Michelle. De verdad,
también el jurado calificador de primer nivel estuvo con nosotros acompañando en el jurado Miss Guerrero, quien participará próximamente en Nuestra Belleza México, y también estuvo amenizando este gran evento la cantante Jimena Ocampo, que viene de Buenavista de Cuéllar y que sin duda alguna una voz muy, muy privilegiada. Y con esto, amigos, vamos a un breve corte comercial. No le cambie porque al regresar tenemos una importante plática con nuestro amigo Rodrigo Altamirano Castro, quien es el presidente del Club de Ajedrez Guerreros de Plata y Oro. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Gracias a su lealtad y preferencia, La Vencedora tiene más de 63 años ofreciéndole los mejores precios y servicios en ferretería, electrónica, tuberías y conexiones, jardinería y pinturas, cerraduras y herrajes, suministros y equipo de computación, artículos deportivos y limpieza y mucho más. Ven y descubre las ofertas que tenemos para ti. Visítanos en Álvarez 23, a 2 cuadras del centro de Iguala. Teléfono 33-306-94. Por tradición, tu mejor opción. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Ahora en Taxco, El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en ti. Cuidando tus sueños. Sonriendo al éxito. Produciendo tu futuro. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amigo Temo Márquez y lo que usted está viendo allá atrás no es ni una momia, ni tampoco es Munra. Es Macio Sare, que es el nuevo conductor del programa Payaso de Rodeo. No se lo vaya a perder. ¡Súbele que ya es hora! Esto es Payaso de Rodeo. Construyendo tu futuro. Cuidando tus sueños. Analizando tu desarrollo. Preparatoria escolarizada en 2 años, licenciaturas, posgrados, la mejor infraestructura y casi 30 años de servicio nos respaldan. No lo pienses más, ven y sé parte de la Universidad Hipócrates, vanguardia universitaria. Hola, ¿qué tal? Somos amigos de siempre, de Banda La Costeña, de Ramón López Alvarado, de Mazatlán, Sinaloa. Y los invitamos muy cordialmente a que vean el programa Payaso de Rodeo. Los invitamos a ver el especial de Banda La Costeña. ¡Con este güey! Esto es Payaso de Rodeo. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Y como se lo adelanté, antes de ir a corte comercial, se encuentra con nosotros Rodrigo Altamirano Castro, quien es el presidente del Club de Ajedrez Guerreros de Plata y Oro, quien viene a dar un importante aviso y a invitar a participar a los jóvenes al selectivo juego de ajedrez. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido. Víctor, buenas noches, un gusto empezar a estar con ustedes. Cuéntanos, Rodrigo. Primero, bueno, ¿de qué se trata el Club de Ajedrez Guerreros de Plata y Oro? Lo hemos visto ahí en el Zócalo cada domingo.
Bueno, Víctor, más que nada, la intención del Club de Ajedrez Guerreros de Plata y Oro es promover el deporte ciencia en nuestra comunidad. Estamos plenamente seguros y es nuestra motivación e impulsar el ajedrez en nuestra comunidad con la firme idea de que los jóvenes empiecen a adquirir el hábito por este deporte ciencia, que tiene como finalidad, a fin de cuentas, que los jóvenes que lo practican puedan captar más fácilmente los conocimientos que sus maestros les inculcan, que les dan a conocer. En los adultos mayores, ayuda bastante a estimular las neuronas. Eso evita a la larga un problema de Alzheimer, un mal de Parkinson. Y esto, simplemente por jugar ajedrez, estamos evitando a las familias, que es lo más importante, muchos dolores, mucho sufrimiento, muchas molestias. A los pacientes también les ayudamos a evitar ese padecimiento. Y a fin de cuentas, al gobierno municipal, estatal y federal, en el sector salud, les ahorramos millones de pesos por el simple hecho de jugar ajedrez. Rodrigo, este club de ajedrez, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Pueden participar niños, jóvenes, adultos? ¿No hay un límite de edad? No hay un límite de edad. Inclusive tengo un nieto de año y medio que a partir de los 2 años ya lo voy a empezar a promover, a enseñar a jugar ajedrez. Y le podemos enseñar a niños de 2 años, a niños de 99 años. ¿En dónde se encuentran ubicados? Estamos en Cerrada de Luis Flores, número 2, enfrente del antiguo hospital donde antes estaba una granja de alcohólicos. ¿Costo? Es absolutamente gratis, pero si quieren clases particulares ya es una mínima cooperación. Tenemos, por ejemplo, amigos que dan clases particulares en la Ciudad de México y están cobrando por clase 1,000, 1,500. Aquí nada más cobramos una cooperación de 50 pesos y ya. 50 pesos. Y aparte, se encuentran en el Zócalo de nuestra ciudad los domingos. Generalmente vamos a la ciudad, hasta el Zócalo de la ciudad, con la intención de jugar ajedrez para los niños que tienen la inquietud, que jueguen un poquito. Y algo que me siento muy satisfecho por esto, es que a los niños que en el Zócalo venden chicles, juntan botellas de PET y andan trabajando ahí dentro de sus posibilidades, les hemos enseñado a jugar ajedrez. Y ahora cuando los ponemos a jugar con hijos de turistas, con hijos de funcionarios de aquí de la localidad, los niños ganan y eso es para nosotros una satisfacción que no tiene valor. Rodrigo, y ahora cuéntanos de este selectivo para el juego de ajedrez. Sí, mira, como somos los promotores de este deporte de ciencia, el municipio nos da la autoridad y la autorización de poder escoger a los mejores jugadores de ajedrez para poder representar a nuestro municipio. Muchas jóvenes me han dicho, oiga, profe, ¿qué voy a ganar? ¿Qué mejor regalo quieres que representar a tu municipio? Hay que sentirse orgullosos, ser tasqueños, y más orgulloso poder representarlo en el deporte ciencia. No hay cosa más valiosa que la satisfacción personal. ¿Cuándo va a ser este selectivo? Lo planeamos hacer junto con el famoso Chimis para el día 20 de diciembre en el Zócalo. 20 de diciembre en el Zócalo, domingo, de nuestra ciudad. ¿Las bases? Jóvenes de 1999-2000 y jóvenes de 14, 15 años. Pues bien, amigos, esta es la invitación. El deporte, ciencia, el ajedrez, que ha estado presente en nuestro municipio y que lo ha llevado por buen puerto nuestro amigo Rodrigo Altamirano. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de del previo al selectivo de las bases y posteriormente también estaremos dándole seguimiento a este importante evento. Víctor, es para mí un honor estar con ustedes. Y es un honor poder platicar con ustedes de lo que me apasiona, que es el ajedrez, y poder invitar a la juventud, a los adultos mayores, a que se den la oportunidad. Y también aprovecho para ti, joven, señorita, que por cuestiones de la vida estás sentada en una silla de ruedas, tienes alguna discapacidad y crees que el mundo se acaba, ven con nosotros. Tenemos, por ejemplo, tengo un alumno que es invidente, y ha representado al municipio con orgullo. Pues bien, te agradecemos infinitamente, Rodrigo. Y ahora, amigos, vamos a un breve
corte comercial, porque como lo mencionamos, ya se encuentra con nosotros nuestro amigo talentoso tasqueño Chiquis Lugo, quien es competidor de downhill, de este deporte extremo, y estará en la sección de deportes. No le cambie, regresamos a la sección de deportes. El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en ti. Ahora en Taxco, El Jale, Snack and Beer. Durante el día te ofrece ricas tortas, sándwich y hot dog. Y por la tarde disfruta de unos ricos nachos y bebidas con fruta especialmente preparadas para ti. Te esperamos en la calle Benito Juárez por la subida del Tianguis de la Garita. El Jale, un lugar pensado en... Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles esta noche. Bueno, pues con toda la información, caray, bueno, pues el día de hoy tengo el gusto, el agrado gusto de saludar a José Luis Lugo, el famoso Chiquis, pues un gran amante del Downhill Taxco, el cual, bueno, pues el año pasado no pudo estar por estar en los estudios en Canadá. Y bueno, afortunadamente el día de hoy, Chiquis, ya te encuentras con nosotros. Bienvenido hasta tu casa, Taxco Televisión. Hola, muy buenas noches a todo Taxco TV, muchas gracias por la invitación y pues bueno, les voy a hablar un poco de lo que fue este año el Downhill. Perfecto, bueno pues Chiquis, el día de hoy corriste al lado de Adrián Martínez, corriste al lado de Anthony Evans, corriste al lado de Philippe Paul, de Memo Cervantes, de Mauricio Valencia, corriste al lado de Bernardo Cruz, el actual campeón, y caray, bueno pues una satisfacción tremenda, la cual pues es un aprendizaje más que tú tienes en este evento tan importante, el Downhill, el Campeonato Nacional Downhill en Taxco. Pues sí, la verdad yo me siento muy feliz de poder representar a Taxco en esta carrera, además de que es uno de los primeros años en donde realmente me puedo sentir un poco más al nivel de todos los profesionales internacionales que vienen. Pues satisfecho con lo que pude hacer y disfrutar mi carrera, y pues fue dedicada para todas las personas que me admiran y para todo Taxco. Chiquis, ¿qué tiempo recorriste tú la bajada? Pues vimos que fue un poquito más rápida que el año pasado. Si recordamos que el año pasado Bernardo Cruz hizo 2 minutos 36 segundos, el día de hoy hizo 1 minuto 46, le bajó pues prácticamente 50 o 48 segundos, lo cual habla de la gran velocidad que ustedes descienden, vaya desde el Cristo hasta la parte baja. Pues fueron dos bajadas en donde las dos te contaban. En mi primer bajada hice un tiempo de 2 minutos 2 segundos. Y en ahí estamos viendo algunas imágenes. Adelante. En mi segunda bajada tuve un error en la primera parte de la pista. Tuve una caída, pero en cuanto pude me incorporé y creo que hice 2 minutos 18 segundos. Es parte de los Raiders el poder caerse, porque bueno, pues están expuestos a las caídas, están expuestos ustedes a algún accidente. Afortunadamente no ha sucedido un accidente mayor el cual pues tengamos que lamentar, pero vemos una adrenalina excepcional. Pues sí, creo que pues las caídas siempre son parte de, pero pues uno siempre trata de estar muy conectado contigo mismo para poder hacer lo mejor y pues tratar de no caerte. Los aplausos de la gente yo creo que te motivaron, porque escuchábamos tu nombre en el micro o en el altavoz e inmediatamente la gente se emocionaba. Pues sí, la verdad. ¿Qué les dices a las chicas? Pues estoy muy agradecido con todos, con todas las personas que estuvieron apoyándome, la verdad. Sí, esto ayuda muchísimo, te levanta el ánimo, te hace que estés más seguro contigo mismo. Y ahí pues, en el monitor estábamos viendo algunas imágenes de lo que sucedió el día de ayer, ahora sí que tus bajadas, ahí estamos viendo parte de lo que se vivió el Downhill, Chiquis. Pues, ¿Qué te dicen tus papás? Te apoyan bastante, sabemos que José Luis, pues ahora sí. Adriana, te apoyan bastante. Sí, mis papás me han estado apoyando bastante, creo que es por lo que estoy muy agradecido con ellos, siempre están conmigo, que al principio pues no les gustaba mucho, pues más a mi mamá, que era la que más espantaba, pero pues ahora creo que ya les doy un poquito más de confianza. Chiquis, cuéntanos algo, ¿estás estudiando actualmente? ¿Qué estudias?
Sí, estoy en mi tercer año de preparatoria aquí en Taxco, en la Miguel Ángel. En la Miguel Ángel. ¿Posteriormente? Pues quiero estudiar una ingeniería. Aún estoy en elegir mi ingeniería en civil o mecánica. Y bueno, pero el downhill no lo quitas. No lo pienso quitar, me gusta demasiado y pues... ¿Quiénes son tus mejores amigos? Digo, hablamos de varios, por ahí está Anthony Evans, está Philip Paul, está Ethan Eld, están pues Bernardo Cruz, están varios pues Raiders. ¿Quién es tu mejor amigo o quién te ha dado un consejo de como Raider profesional? Pues principalmente mi mejor amigo es Ricardo Roquero. El Roquero. Quien desde hace unos años él... quien me guiaba, quien fue mi entrenador y pues quien todavía es, quien siempre me ha enseñado pues muchas cosas en este deporte, además de pues todas las personas. Creo que es un deporte en donde pues la amistad es lo principal, nunca compites contra nadie, siempre estás compitiendo contra ti mismo, contra el tiempo, y pues es lo que ayuda a estar en conexión con todos. ¿Qué le aprendes al campeón? Pues le aprendo muchas cosas, siempre debes de estar como... haciendo las cosas con mucho cariño, que realmente te gusten, dedicarle mucho tiempo a lo que haces y pues también aprender a ganar, a perder y pues... Ser humilde sobre ser todo. Ser humilde. Hemos visto, ¿practicas algo el best trick? Pues me metí y pues estuve haciendo lo que pude, la verdad solo fue para estarme divirtiendo, para estar con los amigos, para... pues dar, y los aplausos de las chicas. Dar buena imagen a mi equipo y pues pasarla bien. Y los aplausos de las chicas. También. Sabemos de antemano que Chiquis es un joven inquieto, un joven que le gusta mucho lo que él hace. La verdad que el best trick, o mejor dicho, las bajadas, los saltos son impresionantes. No tan fácil, pues lo hace cualquiera. El trabajo que ha desarrollado pues José Luis, el famoso Chiquis y su papá, que inclusive, bueno, pues ellos formaron parte de lo que fue el campeonato nacional hace un año, si no me equivoco, allá por la parte alta, realizaron este gran evento, Chiquis, no sé si estoy bien o estoy mal, en donde realmente hubo una excelente pues afluencia de Raiders nacionales, los campeones nacionales. Hoy en día, José Luis, yo creo que es una de las cartas fuertes que tiene México, Taxco mayormente, porque nos ahora sí que nos levanta bastante cuando sabemos que va a correr Chiquis. Bueno, pues sabemos de antemano que hay credibilidad en el trabajo, lo que viene realizando Chiquis. Sí, aquí en Taxco se realizó la segunda fecha nacional del 2014, en donde pues asistieron casi la mayoría de todos los corredores nacionales, y pues fue un evento muy bonito, que es la primera vez que se realizó un nacional aquí en Taxco, y pues a todos les gustó. Escuché muy buenos comentarios de la pista y pues espero que se pueda volver a realizar otro el siguiente año. Pues yo creo que seguramente tú estás estudiando en Taxco, seguramente que vas a estar un poquito. ¿Dónde son tus entrenamientos actualmente, Chiquis? Pues siempre son en el Huisteco y pues algunas veces en el gimnasio. Y pues también cada vez que salgo a los nacionales, pues sigo entrenando ahí en las pistas. ¿Viene algún otro nacional? ¿Ya te invitaron a algún otro evento? ¿O en dónde va a ser? ¿Si tienes fechas? Las fechas nacionales de este año ya se terminaron, pero este fin de semana tengo una competencia en Guanajuato, que es muy parecida a la de aquí de Taxco, es en la ciudad. Un poco más pequeña, es un evento nacional y pues estoy muy muy emocionado también. ¿Vas para allá? Voy para allá. ¿Cuándo va a ser? Es la carrera es el domingo y tenemos que entrenar el sábado. O sea, ustedes van, se van desde el viernes, creo yo, desde el viernes. El día domingo por la noche tienes que regresar porque los estudios pues te reclaman. Sí. Bueno, pues le deseamos el mayor de los éxitos. ¿Alguna pregunta, mi querido Víctor, de allá? Pues sabemos que quieres preguntarle algo. Pues las lesiones, sí, cierto. ¿Has tenido algunas lesiones fuertes? Pues dos operaciones, hace casi... un poquito más de 3 meses me operaron de mi hombro y hace como año y medio de mi muñeca derecha. Pero no escarmienta, dice, yo voy a seguir con el Raider, me gusta ser Raider, me gusta ser downhillero, como les dicen aquí en Taxco. ¿Qué te ha parecido los jovencitos? Hoy en día vemos a bastantes jovencitos ya con sus bicicletas, te toman como ejemplo, porque realmente dicen muchos, yo quiero ser como José Luis Lugo, yo quiero ser como un Philip Paul, yo quiero ser como un Bernardo, yo quiero ser como un cualquier Raider que estamos viendo el día de hoy. Pues la verdad me motiva mucho, porque pues yo también empecé pues desde abajo, ¿no? Desde pequeño me empezó a gustar
Y pues yo me junto mucho con, pues con todas esas personas. Tenemos un grupo en Facebook en donde pues todos publican a qué hora van a subir al Huisteco. Se llama Down Tasqueños Hill. Y pues ahí siempre publican a la hora en la que van a subir. Yo algunas veces asisto con ellos y pues siempre que estoy con ellos pues trato de como enseñarles pues lo que sé. Tú sabes. Sí. Perfecto. Bueno, pues el ejemplo yo creo que se lleva en la sangre. El día de hoy José Luis está mostrando prácticamente lo que está viviendo pues el Downhill Taxco. Muchísimas gracias, José Luis, famoso Chiquis, Chiqui Lugo, para todas las chicas, porque realmente estoy seguro que dentro del Facebook el rato van a estar viendo pues la publicación de José Luis. A todos los amigos allá en el puerto de Acapulco, en Cuernavaca, Chilpancingo, Iguala, Ixtapan de la Sal, en donde llegamos directamente en señal, pues Chiquis, un saludo, un abrazo fuerte para ti, para tu persona, y que sigas con los éxitos, obviamente como persona, como estudiante y como pues Raider. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también quiero agradecerle a todos mis amigos de Taxco que estuvieron en el evento apoyándome, a mi familia también que siempre me apoya y a mi equipo MDH que también siempre está conmigo apoyándome. Obviamente, pues un saludo precisamente para su señor padre José Luis, a Adriana, pues a un saludo para ellos que realmente son personas que pues le han enseñado pues esos valores de la vida a José Luis, el famoso Chiquis. Muchísimas gracias, Chiquis. Vamos a continuar con más. Gracias. 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 Bueno, pues continuamos con más de la información. Comentarles, vaya, que el día de hoy también en nuestro municipio de Taxco se vivió la carrera, lo que fue pues la primera rodada, en donde, como usted recordará, bueno, pues hace algunas semanas estuvo aquí en nuestras cabinas, en nuestro estudio, pues esta jovencita Magali Guadalupe, en la cual, bueno, pues el día de hoy, dentro de lo que se llevó a cabo en este municipio, la rodada, la primera rodada, en donde jovencitas que no pueden caminar, andan en silla de ruedas, bueno, pues el día de hoy se lucieron una caminata desde la garita hasta el centro de la ciudad. Vamos con algunas de las imágenes que estamos viendo precisamente ahí, en donde precisamente por ahí vemos a Magali, vemos a toda la gente que se dio cita. Yo le agradezco mucho las muestras de cariño para toda esta gente que, caray, bueno, pues desafortunadamente no pueden caminar, pero siempre con el ánimo de poder sobresalir. Recuerden ustedes que Magali Guadalupe pues está practicando lo que es el básquetbol allá en el centro de alto rendimiento en la Ciudad de México, en la cual está pues ya dirigida por un entrenador nacional. Estuvo a punto de irse a Canadá también a participar con la selección mexicana. Bueno, pues será para este año cuando ella pueda estar ya participando con la escuadra mexicana como seleccionada nacional. Lo cierto es que es una jovencita de 16 años, 17 años, la cual pues la vida le está sonriendo todavía. Y en más de la información, comentarles que el día de hoy también en el campo deportivo de Los Gales, vaya, con toda la información que tenemos, se vivió lo que fue el 44 aniversario del equipo Ajax, en donde estuvieron compartiendo, bueno, pues el terreno de juego, todas las generaciones que han vivido, bueno, no todas, algunas faltaron, pero desde hace 44 años, ahí José Luis, recordar a José Luis el Chispiro Gómez, a Chimis Córdoba, a recordar a tantos, a Macrino Coronel, jugadores que vivieron, que vistieron esa gran playera del equipo Ajax Taxco, bueno, pues ahí derrochando pues sudor pues en el terreno de juego. Por ahí estuvieron nuestros amigos de Chilpancingo, la universidad, por ahí vimos a Gonzalo Calvo Mejía, quien es director, actualmente director del deporte a nivel estado, por ahí vemos a Albain Cotino, vemos a Rentería, vimos a tantos y tantos, y algo que me sorprendió bastante es volver a ver a la famosa jícama porteriar. Ya tenía mucho tiempo que no pues lo veíamos porteriar. 2-0 gana el equipo del Ajax, pero esto siguió desde las 10 de la mañana, 12, 2 de la tarde y 4 concluyeron los encuentros. Ahí algunas imágenes de lo que se vio allá en el terreno de juego, campo deportivo de Los Gales, en donde, a decir verdad, pues lo están transformando un poquito, porque ya pasado mañana estará arrancando lo que va a ser el campeonato estatal a celebrarse en nuestro municipio de Taxco, y creo yo que va a ser algo evento. Este mes ha sido de gran pues actividad deportiva, el Downhill Taxco, el evento que tuvimos aquí en Taxco pues el día de antier y ayer, y bueno, pues el viernes y sábado, perdón, y caray, bueno, pues ahora sí que nos ha dejado, pues yo creo que con una emoción, pues yo creo que muy buena. Y viene el estatal, del 28 al 5, pues caray,
Posteriormente también tendremos por ahí pues un partido, nos comentaban, no saben si se va a llevar a cabo todavía el encuentro de las Águilas del América, y caray, bueno, pues es un gran, gran evento. Y bueno, pues hablando del fútbol mexicano, pues están los 8 equipos calificados. Quiero comentarles que el equipo de los Pumas, el equipo de León, el equipo de Toluca, el equipo de la América, Veracruz, el equipo de Puebla, bueno, pues el equipo de Chiapas están calificados, y va a ser una pues liguilla de alta calidad que vamos a sostener precisamente todos los que nos gusta el buen fútbol. Sin lugar a dudas, el día de mañana tendremos mucha, mucha información. Les vamos a traer mucho más imágenes de lo que se vivió el downhill. También tendremos una entrevista con Lorena Drummond, que también estuvo con nosotros, y por supuesto nos va a hablar el por qué no participó Lorena, el cual, bueno, pues ella no tuvo contrincante el día de hoy, pero vino a deleitarse aquí en Taxco, a pasar un rato pues con la gente taxqueña, a divertirse en este downhill. Y bueno, pues voy a aprovechar. Chiquis, ¿tú conoces a Lorena? Sí, sí la conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Es muy buena. Muy buena onda. Sí, ¿verdad? Es la mejor. Un saludo. ¿Tenemos saludos? A ver, tenemos unos saludos de Lorena. A ver, vamos a ver los saludos. Ahí está. Hola, un saludo de Lorena Drummond para Taxco TV y para Noticiero Taxco. Muchas gracias. Nuestra gran amiga Lorena, y mañana vamos a transmitir la entrevista con ella completa. Le hicimos una pequeña entrevista, una plática breve, la cual, bueno, pues sí nos platicó el por qué no viene a Taxco a participar. Vino a visitar, ahora sí que a darle las buenas vibras a todos los Raiders, y la verdad que fue excepcional. Sí, creo que este año no hubo la categoría femenil, y creo que ese fue el porqué. ¿Te hubiera gustado enfrentarte con ella? Bueno, aunque sea en la bajada. Pues sí, aunque siempre pues nos separa, ¿no? Por categoría, sí. Entonces... Ella ha participado, ha sido pues campeona en el Metropolitano y en México, ha tenido segundos lugares en el metro de la ciudad, se hizo un gran evento también, ella participó, fue una de las meras clasificadas en ese gran evento hace ya algunos años, y caray, bueno, pues eso es bueno que tengamos aquui en Taxco la visita de estas grandes Raiders aquí en Taxco. Muchísimas gracias, chiquis, gracias, buenas noches, un saludo para tus señores padres, por supuesto. Te los mando, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues es lo que tenemos esta noche, gracias a mi compañero y amigo Víctor Hugo López, estuvo con ustedes en la sección informativa, y bueno, pues en la sección deportiva, su servidor Salvador Maldonado. No se les olvide, mañana tenemos mucho más a través de Taxco Televisión. Buenas noches.